Va Rodríguez, va rebotando la pelota, marca Capitán Guayar para tirar afuera. Hay córner, bueno, se adelanta Plaza. Hay córner por la derecha que tiene que tomar Plaza Colonia. Va a buscar arriba Gallero. Va el flaco Fernández, está subiendo Heredia, va Ayala. Atención que está sur en el área, está Masia merodeando el punto penal. A ver si viene la apertura. A los 18 minutos, qué buen momento, señores, para que venga el primer gol del partido para el equipo de Plaza Colonia. Transmite Oriental para todo el país. Va a levantar Barrondi. Costado derecho, centro, primer palo, peinaron, está para mí adentro. ¡Ahí viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza! ¡De Plaza! Para mí cuando vino el centro, en el primer cabezazo ya la sacaba de adentro el arquero. Dio rebote en el del arquero contra el palo derecho. Sacó la pelota por un costado. La fueron a buscar todos. La fueron a pelear con el alma en el área menor. En la zona caliente donde hierve la cocua y Juan Cruz Macia. Lo terminó empujando contra el palo derecho. Para marcar apertura a los 18 minutos. Era un buen momento para que llegara el primero en el centenario de Montevideo. Gana Plaza Colonia por la Copa Libertadores de América. Plaza 1. Y Estronche 0, Juan Cruz Macia. Había tomado la iniciativa el equipo uruguayo, había llegado en un par de ocasiones con remate de media distancia. Era algo más que el conjunto boliviano que se cerraba con 5 hombres. Y de pelota quieta, la vieja y querida pelota quieta, la receta uruguaya que siempre, pero que siempre dice presente. Primero el flaco, el primer palo, no le pudo dar de lleno. Después Sur, el rebote en arquero y bien de goleador, instinto definidor de Juan Cruz Macia que pone primero, gana Plaza por la Copa Libertadores. Habita, hacemos la vida más fácil. Lo mío es razonamiento. Atento a los compañeros, ahí llena después del clásico la Marañada. Acá hay tiro libre que va a tomar Plaza Colonia, costado derecho, va Gray sin centro, primer palo, quieren peinar, rebotó, no pegó en la mano el boliviano, levanta el banderín, no pegó en la mano el boliviano, no pegó en la mano el boliviano, sí, mano, penal, penal clarísimo, a mí me dio toda la sensación desde el comienzo de la jugada, cuando fue a peinar la pelota, cuando peinó la pelota el jugador de Plaza Colonia la sacó entre el abdomen y la mano izquierda, señores, el boliviano, penal. Penal para Plaza Colonia y tiene la chance del segundo. Bueno, en este caso, en un gesto técnico deficitario del defensor del equipo boliviano, lo marca el asistente número uno, lo marca Marcelo Bangase, porque el árbitro no había señalado la pena máxima, un centro, reitero, donde Jorge Plaza intenta ganar la posición, cubre la pelota, sigue el balón y el brazo estirado del cuerpo marca justamente la incidencia del tiro penal del asistente número uno. Bueno, tras cuernos palos, queda con 10 y Strongest. Y ahora Plaza Colonia tiene la oportunidad de aumentar el tanteador. Bueno, penal para el equipo uruguayo, señores. Está ganando por 1-0, que se pueda pasar a ganar por 2. El equipo boliviano quedó con 10, tiene que aprovechar Plaza. ¿Quién agarró la pelota? Macia, ¿eh? Macia agarró la pelota, ya la tiene abajo de brazo. Espera la media luna, dale Polaco. Hora 25, saluda Calzauce Shop en sus 30 años de actividad ininterrumpida. Combustible, minimercado, recarga de gas, repuestos y una atención de amigos. ANCAP Sauce Shop es única. ¿Pensaste? Creo que fue amonestado, no sé si Castillo, Ursino, bueno, por ahí anda, Guille. Pero hubo un amonestado en el elenco boliviano y penal para Plaza Colonia. Le siguen protestando a los bolivianos al brasileño Arreu. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado La Chacra, Belón, Instrucciones, otro supermercado 27. De Cabezur? Bueno, el amonestado Ursino, ¿no? Informa, dale Guille. Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Exactamente, el numerado con la 27, Ursino en Strongest. Bueno, penal para Plaza, señores. Acomodó la pelota más, ya la puso en el punto penal. Atención, señores, en el arco de Lantara, se mueve la línea del arco. El arquero Vizcarra gana Plaza por 1-0 con gol de Macia. Juega con 10 el equipo boliviano, fue expulsado a los 33 minutos, Esparza. Tenemos 37 minutos, hay penal para Plaza Colonia, que va a buscar el segundo.
va a pitar el brasileño. Le pide a los jugadores de Stronches, a los jugadores bolivianos, que no se adelante. Le siguen hablando al brasileño, le siguen protestando. Penal que va a tomar el número 9, Juan Cruz Macia. Va a pitar el brasileño. Va a llegar Macia para levantar de derecha. Va Macia, tiro. Juan Cruz Macia, señores, con el orbe tranquilidad. Tiró el número 9, Sobarrio. La pelota entró entre el medio del arco y el palo derecho. A la izquierda del vertical izquierdo en el arco de Amsterdam fue el portero. La saca diferencias en el centenario de Montevideo. 38 minutos del primer tiempo. Juan Cruz Macia por 2. Esta vez de penal. Por la Copa Libertadores de América. Plaza 2, 10, 11, 0. Nada de Caro Cruz. Con bronca y junando. Así le pegó Juan Cruz Macia, que no perdona, que duplica la ventaja. Y está bien. Plaza Colonia es bastante más que este discreto equipo boliviano, que ahora está con 10. Reitero, el partido servido en bandeja para el conjunto de Espinel, para que siga de largo aquí en el Centenario. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con Ila 12, para crecer.